Jenny. Hi. Yes. Sí. Cuidado. Ya vamos a iniciar, ¿okay? Sí. Okay. Hello. Good evening. Baby, apague. Le ganamos a Charlie. Hello, hi, Miss Jessica. Good evening. Fíjese, mi Jessica, que me dormí, le soy honesta. Yo dije, mi amor, y a las 11:30 desperté, de la noche. Sí, y a esa hora. Anita. Ay, muchas gracias. Gracias, mi Jessica. ¿Cómo está? Yo digo que bien. Vaya, me alegro. Yo ya ando en pijamada. Mire qué guapa se ve en pijama. Muchas gracias, mi. Con todo y pena, pero. Ay, no, la regué ayer, pero ya no me vuelve a pasar. Oye. Excelente. All right. Vemos, ok, ahorita no te preocupes. Maribel, okay. Ajá, cuénteme cómo se llama la chiquitita. Quita. Tranquilo, Morel. Pero a ella decirle en inglés. May, ajá, venga, por acá, pues. Rocío Morales. Oh, my goodness. My name is Jessica. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Ella quiere aprender también. Aquí la tengo, de repente se me cuela en las clases. Así es, qué bueno. Bye bye, dígalo. Bye. Very good. All right, nice. All right, Chiqui, hi Chiqui. Hi Charlie, Charlie, le ganaron 5. Good evening. Charlie, good evening, Chiqui. Good evening. How are you? I am fine, miss. Excellent. Is it raining by your house? Yes. Yes. Yes, I do. Yes, it's raining by my house too, a little bit. Okay, very good. Charlie, is it raining by your house right now, Charlie? Todavía no, miss. Todavía no. Okay. Ya casi. Por eso no me conectaba. Ah, okay. All right, very good. Okay, guys, girls, very good. And Charlie, thank you very much for being in another class. This is class number 12 already. Se imagina, llevamos por la clase 12. Súper rápido, 8 más y terminamos. Así es que, pues ya vamos más allá que para acá. So that's very nice. All right, so we have to keep on doing the best job possible. All right, okay. So remember yesterday we were talking about WH question words, okay, or information questions, okay? Now, Mari, tell me one information question, Mari. Repeat, please. Yes, tell me one information question. Who? Excellent, very good. Who? Yeah. Oh, very good, Mari. No te preocupe. Very good. Let's see. Damari, tell me another information question. Where? Where? Very good. Nice. Edith Lorena, another one.
When. When, perfect. Cheeky, another one, please. How. How, very good. Charlie, tell me another information question. Right. Why, very good. Yes, why. All right, Jasmine, tell me another information question, please, Jas. What? What? Very good. Yes, what? Very nice. Frank, tell me another information question. Who? Creo que la dijeron. All right. Information question. Yes. Which? Very good. Yes, which is good. Yes, eso sí me lo habían dicho. All right, very good. Thank you. So we have what, where, when, how, who, why, and which. All right, so we have 7 information questions that we are studying. Now, let me see here. Ede, no lo veo, Ede, está por ahí. Ede, Ede. Aquí estoy, Miss. Excellent, very good. Okay, Ede, when I say, for example, when I say, she lives in Sonsonate. Okay, esa es mi respuesta. ¿Qué WH question pudo haber usado usted para que mi respuesta fuera she lives in Sonsonate? Where does she live? Excellent, Ede. Perfect, very good. Okay, yo creo que ahí las chicas le están dando copia, Ede. La chiquitita. Very good. Excellent. No. Very good, Ede. That's okay. Excellent, Ede. Very nice. Okay. Damari, if I say, Mari works with Chiki. Mari works with Chiki. Damari, what would be the question word? Damari se me congeló, soy yo la congelada. ¿Cómo es la respuesta? Okay. Mari works with Chiki. Okay, pero word de trabajo. Work, yes. Mari works with Chiki. Ajá. Maybe Mari who is work. No. Who is work? Mari. Le voy a dar medio punto, vaya. Porque el who está perfecto. No, espérese. Wait. Okay. All right. Es que, ¿cómo es que era, pues? Pero okay. Mari works with Chiki. Mari Werg is Chiki. Entonces yo quiero decir, who is Mari work? Fíjese que casi, el who está bien, el work también, pero no, okay, Pao, thank you. Excellent, Pao, no se preocupe. Pero tenemos un verbo de acción, Damari. ¿Cómo se que qué? El das. Exacto, Damari, perfecto. Hoy continúe la who. Who does. Who does Mari work? No. Yes, who does Mari work with? El with sería el final. Who does Mari work with? Entonces yo le digo, Mari works with Chiki. Excelente, Damari. Very good. Mire que okay. Pudiera dar 2 puntos en la plataforma si lo quiera, Damari. Very please, good. Please. Very good. All right. A ver. No sé si. Sé que Pablo, por eso tiene su camarita apagada. No sé si Charlie, Frank, Edith, Lorena, María José, no los veo. A ver. Chiki, are you there, Chiki? Yes, you are, right? Yes. Okay. Miss, perdone, Jessica, no sé si soy yo o todos la oímos un poco cortada y un poco lejos. No sé si yo ya estoy anciana. Sí, escucho cortado también. Me oyen mejor.
Aparte de la edad, chiqui, sí soy un poco, sí. Me voy a mejorar ahorita. Aparte de la edad. Sí, sí, mi Jessica. Yo creo que es el internet. Yo creo que también es el inter y tal vez mis audífonos, pero ya me los quité. ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, okay, mucho okay. Mejor. El problema a veces es cuando se viene la lluvia muy fuerte, se oye más la lluvia que yo, pero ahí vamos a ver. All right, okay, Chiqui. Are you ready? I think so. Excellent. All right, very good. My answer, listen to my answer, Chiqui. Because he is sick. Okay. Why does he comes today? No. Why he comes? No. What? No. I'm sorry. Okay. Why he doesn't come today? Okay. Why doesn't he come today? Because he's sick. Or you can say, Chiqui, why is he not in class? Because he's sick. Excellent, Chiqui. Why is he not in class? Yes. Okay. All right, perfect, Chiqui. Very good. Thank you. All right, very nice. All right, very good. Let me see here. What about Edith Lorena? ¿Me escucha mejor, Edith? Yes, miss. Excellent. Edith. I prefer Papa Jones. Esa es mi respuesta, Edith. I prefer Papa Jones. Let me see. What do you like? Pizza. Ah, ahorita le doy. Ah, very good, Edith. Ajá, continúe. Ajá, which do prefer? Casi ya vaya eso. Which prefer pizza? Okay. Which pizza? Which pizza? Y luego continúa. Which pizza do you prefer? Yeah, Edith, very nice, super. Ya ve que puede, excelente, Edith. Thank you. All right, let me see here. Jasmine. Jasmine, ready? Yes. Okay. His baby's name is Zoe Rebecca. What is her name? Yeah, I know. El what está perfecto. Listen to my answer. His baby's name is Zoe Rebecca. What does her baby's name? Or what is? What is? Exacto. What is? His baby's name. What is his baby's name? Porque mi respuesta era, his baby's name is Zoe Rebecca. ¿Verdad? Entonces sería, what is his baby's name? ¿Hola? No sería her. Lo que pasa es que si yo le pregunto, what is the baby's name? Sí, usted me puede decir, her name is Zoe Rebecca. Pero en mi respuesta, yo le estoy diciendo, el nombre de su bebé es Zoe Rebeca. El nombre de su bebé es su de él, de Ede. ¿Verdad? Ah, okay. Okay, yes. Entonces sería, yes. What is
his, el de Ede, his baby's name is, so Rebecca, very good. ¿Me escuchan okay. bien? Estoy gritando un montón. Sí, sí. Sí, le escuchamos bien. Ah, ok, sí, ok. Es que aquí está súper fuerte la lluvia. A ver, Adilio Hernández Polanco, ¿dónde está Adilio? Dios mío, ¿qué le pasó? Sonia. Va conmigo, va conmigo. Ah, que diga present. All right, that's okay. Wait, I said Adilio said present, okay? Okay. Okay, Sonia Daisy Hernández de Guardado, Arely del Carmen Cortés de Peña, present. Gloria Dayana Álvarez de Morales, present. Ay, Adilio. All right. Adilio, cuando pueda se conecta separado para que le cuente la gente, oye. A ver, Gloria, Dayana, Glorita no ha entrado. Roxana, Elizabeth, Alcántara de Roldán. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Es el Nils. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Paola Giselle Guardado Ortega. Present. Thank you, Pao. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Thank you. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. María. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. A Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present, Miss. Francisco Antonio Renderos. Present. Thank you, Frank. A ver. ¿Me falta alguien? All right. All right, guys, very good. Okay, so let's continue then. Nos queda claro hasta ahorita el significado de las WH question words. Why, where, when, how, who, which. Yes, nos queda claro cuándo vamos a ocupar cada una de ellas. Okay, recordemos que cuando hablamos de when, por ejemplo, hablamos de tiempo y no solo me refiero a la hora exacta, me refiero al momento, ¿verdad? Puede ser día, puede ser mes, semana, ¿ok? Un bloque determinado en el día. Entonces, eso es when. Cuando hablo de where, es cualquier espacio, desde la cocina hasta el universo, ¿me entiendes? Entonces, where es todo lo que implica un espacio. Who es quién, ya lo sabemos, siempre hace referencia a una persona. Which, hablamos cuando damos dos opciones, ¿ok? El what, cuando hablamos de cosas, sentimientos, si quiere, nombres, ¿ok? Hablamos también de how, y hablamos ayer del el way, o el quantity, o el quality, all right? Entonces, tenemos que tener bien presente qué significa cada una de ellas, ¿ok? Ahora, tenemos dos casos especiales
que sería who y sería which. ¿Por qué son casos especiales? Le voy a poner la pizarra ahorita para poderles escribir allí. A ver, comparto pantalla ahorita. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, excellent. Ok, entonces, vamos a ver aquí. Vamos a hablar del who. All right, ahora. Ah, permítame, se lo voy a poner como más fuerte el color. Ok, hablamos de... ¿Hola? Ahí está. Sí, ya lo agrandé, casi no se veía. Ah, vaya, ¿sabe qué? Permítame entonces. Vamos a ver aquí, Adita. ¿Sí? ¿Ahora se ve mejor? Sí, Miss. Excelente, all right. Ok, entonces, a veces, dependiendo del tipo de pregunta, el who, a veces lo podemos poner así. Who... Do you live with? ¿Con quién vive? ¿Ok? Y si se fija en esa estructura, estamos llevando who plus auxiliary plus you plus live with. ¿Ok? El with siempre va a ir al final. Cuando usted quiere decir con quién vive, con quién trabaja, con quién estudia, el con va al final. Ahora, a veces vamos a hacer esto. Who listens to English music in your house? Oops, in your house. Ahora, si se fija, aquí no llevo el do. ¿Ok? Entonces, a veces, por eso el who a veces es un caso especial, porque no siempre vamos a llevar la misma estructura. Cuando decimos, ¿quién escucha? No sabemos si vamos a hacer referencia a una persona, si es singular o a plural. Entonces, no llevo el auxiliar en ningún momento. Entonces, solo digo, who listens to English music in your house? Y usted me puede decir, all my family. ¿Ok? Entonces, el who no siempre lleva la misma estructura, ¿ok? Otro caso especial es which. Cuando damos a optar por dos cosas, yo voy a ocupar which car do you like? Toyota. Which. Or. Honda. All right. You like. Entonces, siempre que ocupemos el which y demos a optar, tenemos que poner el qué. ¿Cuál carro? ¿Cuál pizza? ¿Cuál color? ¿Cuál ropa? ¿Cuál blusa? ¿Cuál maestro? ¿Cuál materia? No importa, siempre va a ir así. Which, y luego lo que estamos dando a optar. ¿Me entienden con eso? Entonces, si yo quito y solo digo, which do you like, y no le estoy dando opción aquí, ¿de qué le estoy hablando? No sé. No sé si me está preguntando sobre carro, sobre actor, actriz, muchacho, música, no sé. Usted solo me dice, which do you like, pero el qué. Ah, which pizza? Which pizza do you like? Papa John's or Pizza Hut? Ah, Papa John's. All right. O me dice, teacher, which color do you like? I like pink. O I like black. I like red. Okay. Entonces, si es importante, después del which, necesito colocar el qué. ¿De qué estoy hablando? Okay. Okay. All right, very good. Which car do you like? Which car do you like? Toyota or Honda? Okay, do you have any questions about this?
No questions? ¿Habría, Miss? Yes. ¿Habría forma de, así como ha desglosado la estructura que debe llevar, en este caso, which y who, hay forma de poder crearnos una estructura que guiar más ejemplificada sobre las otras preguntas? Sí, con mucho gusto. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrarlo? ¿Ya? Okay. Entonces, para todas las demás, where, when, what, how, ¿cuál me falta? Where, when, what, how, why, okay. La estructura es prácticamente la misma. ¿A qué me refiero? Voy a poner WH question plus auxiliary. ¿Cuál auxiliar? El que usted necesite ocupar en ese momento. Puede ser do como puede ser das. Depende a quién está cuestionando usted. ¿Ok? Plus subject. Plus verb. Plus complement. Plus question mark. Entonces yo digo, por ejemplo, where does Bea, where does Bea, where does Bea study English? Okay. Where es el WH question, el auxiliary es el does. ¿Por qué does? Porque estoy hablando de Bea y Bea es tercera persona singular. Study es el verbo que no lleva cambio porque lleva el does dentro de la pregunta. El complemento sería English y luego el question mark para cerrar la pregunta. ¿Ok? Ah, yo puedo también decir, por ejemplo, why do you, why do you, I don't know, why, hola, why do you say, ya podría ser, why do you say that, vaya, pongamos, uy, why do you say that, ¿por qué dice eso? Why do you say that? All right, el why, WH, el auxiliar, el do, el subject, you, porque lo estoy cuestionando a usted o a ti. Say sería el verbo y that sería el complemento. ¿Por qué dice eso? Y usted me dice, ah, because, y usted me dice el por qué. Ok, Charlie, esa sería como la estructura para todas las demás. Thank you. Excellent, thank you, Charlie. Very good question. All right. Aparte de Charlie, ¿alguien más tiene pregunta que quiera que le aclare o repasemos algo antes de seguir? Lorena, dígame. In the structure, in auxiliar, puede ser the verb be. Sí. Sí, si la pregunta lo amerita, Edith, sí. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, ahora, lo que pasa es que esta estructura que voy a subrayar aquí, all right, esta estructura es estrictamente con el presente simple de verbo de acción, ¿ok? Entonces, el do y el does, porque estamos en esto. Ahora, yo puedo venir y hacer la pregunta, por ejemplo, where is... Where is, ¿quién me falta? A ver, where is Marisol, no sé si entró Marisol, where is Marisol, y estamos usando un verbo be, Edith, porque en este caso estoy cuestionando dónde está, no dónde vive, no dónde estudia, no dónde trabaja, no dónde viaja,
sino que yo le pregunto, ¿dónde está Marisol? Y usted me dice, ah, teacher, está en su casa, está en el parque, está en la iglesia, está en la reunión. All right? Ahora, para este tipo de preguntas, ¿yes? Why are you late? La típica pregunta, how are you? ¿Sí? Eso siempre sigue siendo presente simple, solo que no de verbo de acción. How are you? Ok, Edith. Yes, miss. Thank you. All right, very good. Any other question, guys? Very good question, Edith, Lorena. Very nice. Thank you. Laurita, do you have questions? Damari, Michelle, questions? Frank, Jenny, Adilio, Jazz? You're okay? Okay. All right. Yeah, okay. No me diga eso. All right. Very good. Okay. Voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir al libro, ¿ok? All right. Ok, entonces, okay. Thank you. Let's go back here to our book. Just give me a second. I'm just going to get it out here. All right. A ver, vamos a ver. Vamos a seguir calentando. 30, I think. Let me see. Yes, page 30, Adita. Okay, you're very welcome. Se recuerda que ayer antes de terminar la clase les pedía que me hicieran preguntas usando what, when, where, why, and who. Do you remember? Yes. Did you finish the questions? Yes. Yes. All right. Okay, so right now we are going to go to your groups and we're going to make questions, ¿ok? Como ya las tienen hechas, cuando yo entre con Maribel, solo me va a decir, ok, Jessica, what, bla, bla, bla. All right, entonces yo le contesto lo que ella me está preguntando. Luego con when, where, why, and who, termina ella sus preguntas y yo le digo, ok, Mari, what, and ya le hago termino la pregunta y ella me contesta, ¿ok? Acuérdese que podemos hacer preguntas no solo usando what, do you. Juegue con el does, juegue con el we, con el they, con el she. Vaya jugando, ¿verdad? Si usted se da cuenta que todas sus preguntas están what do you, when do you, where do you, why do you, and who do you, cámbiela. Más de alguna, cámbiela. All right? Y María así como, oh, no. All right. Ah, no se preocupe. A ver. All right, guys. Yo sé que, Beita, hi, Beita. Sé que en el caso de Jenny y en el caso de Pau, todavía van camino a casita. Entonces, tengamos consideración con las compañeras because they are on the road, okay? So it's okay. Pero si las compañeras pueden participar, it's fine, okay? All right, guys. Hi, Bea. How are you? Hi. Excellent. Bea, we are... Okay, Michelle, thank you. All right. Beita, we're going to do the practice on page 30 right now. All right. Adilio ya está en casita. Thank you, Adilio, for joining class. Vamos a ver. All right, guys. Let's go. Para Bea y Adilio, we're working on page 30 con las preguntas que empezamos a hacer ayer. All right, de la página 30, la bottom part. All right. Okay. All right, hold on. I just want to see. Okay. Okay, guys, I open up the groups. You may go now.
Pao, can you join Bea or not right now? Who is Spain? No. Who pays? Who he? Who pays? No. Ay, está el teacher. Pregúntale. Who do you pay? Who do you pay? Ajá. Who do you pay? Depende qué quiere preguntar. ¿Quién paga los recibos de la casa, por ejemplo? Who pays? Yo dije the house bill. Who pays the house bills? Yes. Bea está peleando conmigo. Lo que pasa es que depende, porque por ejemplo yo puedo decir who does he pay to? Ese sí, ¿a quién le paga él? Ese es diferente. Pero ¿quién paga los recibos de la casa? Es who pays the house bills. Yes. Esa no lleva el auxiliar. No. Y como hablo de una tercera persona en singular, ¿verdad? Exacto. Ajá, porque no sé quién lo paga, entonces es who. Entonces se generaliza y ocupo inmediatamente el verbo con ese. Who pays. Okay. Who pays the bill. Excellent. Yes, Beita. Beita, perdone, usted me escribió en el chat, vea. Sí, no, le escribí a su personal. Es que no me gusta escribir al chat. No. Lo que pasa es que me decía de Lourdes. Sí, es que fíjense que los jueves yo adquirí un compromiso desde hace varios meses anteriormente y los jueves, mire, horrible porque vengo volando, pero siempre llego a esa hora. Entonces, sí, le preguntaba porque no tenía el nombre exacto, pero sí me parecía que era usted, entonces dije, le voy a preguntar porque si no estaba así como que, no sé qué me escribió. Sí, sí, ahorita, ok, sí es cierto, no le puse soy Bea. No, pero tranquila, ahorita la agrego, Beita. Soy yo. Excelente, very good. Ok, yo me callo, sigan que van bien. Ok. Answer me, Beatriz. Where do you work? When is Marie? When is your birthday? No, answer me. Answer my question. Mm-hmm. Sorry. In my house, pay my bills. In my house, pay the bill. Who pays the bills in your my house? My husband. Entonces, vea, la respuesta inmediata es, my husband pays the house bills. Uh-huh.
My husband. Pero no puede, hey. Poner my husband porque su esposo no paga los de. Ah, no, her husband. Sí, si no se mete en un gran lío, Mari, oye. ¿Cómo? No entendí. My lo que pasa es que Maribel estaba diciendo, my husband pays Bea's bills. Ah. Y no, es su esposo, Beita, no es de Maribel. Her husband pays. Her husband pays. Pays. The house bill. Yes, yes, sí, mami. Okay. My husband pays the bill in my house. Yes. Okay. Bye, yo me pregunté. Hago las cinco preguntas, teacher. Sí, claro. Cinco. Sí, sí. Okay. Y le pregunto una sola, ¿verdad? Una sola. A Bea. En el caso que están las dos, Damari y Bea, puede intercalar, ¿verdad? Tres y dos, o como se guste. Ah, ok. Damaris. Hi. Hello. Why are you so nice? Your question is. repeat. Why are you so nice? You so nice. So, no entendí. So, de mirar. ¿Por qué miraste? Okay. Nice people. Nice. Ah, ya, yeah, pero so que se me ha olvidado, mi teacher. So. Tan, en este caso están, porque es tan buena persona usted. Ah, tan, pero como ella solo me dice, sound nice. O sea, no tiene que poner people, no. No, porque le está preguntando. Ah, no, ya me dijo you, why ¿verdad? Why are you so nice? Ok, because I am I am ¿qué, teacher? I like to happy. No, me gusta ser feliz. ¿Cómo? Because I like to be happy or because I am happy? Because I like to... ¿Tú qué me dijo? To be happy. To be happy, yeah. Thank you, Damari. You're welcome, Mari. Okay, la otra, la Bea. Where did you study your kindergarten? Beita, su micrófono está apagado. Gran letanía que te di inglés y ni siquiera y esa misma Mari sí que nos va a ponchar. Yo la veía bien concentrada, Beita, pero no le oímos nada. Ok, ahí es my kindergarten. Ajá. Where está en se en Colegio España. I don't remember, Mari. No. Ojo. Ajá, en el Colegio España, en Credisa, soy a Mango. Ah, ¿cómo lo pongo?
study. She studies. She. Lo que pasa es que, Mari, en ese caso su pregunta era haciendo referencia al pasado. Ajá. Sí, Marisita. ¿No? Todavía no hemos llegado. Pero la puedes cambiar, por ejemplo, en lugar de poner kindergarten, porque obviamente ya no estudia kindergarten. Ahora podemos poner where do you study English, vaya. Pero estoy poniendo el do you y usted dijo que cambiáramos todos esos montón de... Ah, bueno, entonces pregúntele where does... Bea, do you have children? Yes, I have. Okay, okay. Entonces pregúntele where does your baby study? ¿Cómo? Where does your baby study? Ah, where does your baby study? Mm-hmm. Okay. My child studies in Novo Pacto Christian School. Study in NPCS. Is her child. The answer is at child. Or in. Como studies ahorita el niño no está dentro, entonces, o la niña, entonces decimos her child studies at. Oh. At. NPCS. NPCS. Okay. Damari, what is your address? Address. What is your address? Okay. My address is Santa. Yo escribí. Why can't I sing so well? Sing. Pero can. ¿Cómo la haría? Sing, cantar. I can. Uh-huh. Can I? Hi, teacher. Hello. Ilumínenos. Tener varios problemas. Ajá. Tenemos cabal. Seriously, problema. What happened, Laurita? fíjense que en la última, la de why, no sé por qué, pero me hice una pregunta como para mí misma. Ajá. Entonces, ¿cómo la puedo formular? Why do I? Ah, no. Es como que usted les pregunte a ellos, ¿por qué canto yo tan bonito? Y ellos le dicen, ah, porque usted estudió música. Ah. Entonces sí es válido, porque yo puse, why can I sing so well? Yeah. Is correct? Yeah. Perfect. Okay. Responda. Usted me ha escuchado cantar, no mentira, nunca. Charlie. ¿Y por qué? Estoy tratando de hacer memoria si la he escuchado y no recuerdo. No, Charlie, no canto. Yo digo que sí canto bonito, pero no. Ahora, la otra pregunta, teacher. Estamos haciendo, bueno, haciendo las preguntas, ellos están respondiendo y estamos anotando las respuestas de ellos. Ok. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, también. Okay. Sí, sí. Ok. Ahora sí. ¿Le toca a Charlie o Frank? Solo una pregunta a la mía. Ok. En what yo tengo la siguiente pregunta. Ajá. What it is more fat? And train? Or a car. Ahí, desde que doy las dos opciones, deja de ser un what, se
vuelve un which. O perdón, o se vuelve un... O se vuelve un how. Dígamelo otra vez. What is more fat? A train or a car? Yeah, usted puede hacer la pregunta mejor, Charlie, si dice, which is faster? A train or a car? No. El comparativo de fast es faster. Okay, miss. Esta de faster es otra conjugación. Es el adjetivo comparativo. ¿Cuál es más rápido? El más rápido para nosotros es faster, no decimos more fast. Decimos faster. En algunos sí, Charlie. Por ejemplo, cuando son largos los adjetivos decimos more beautiful, more handsome, more difficult. Pero cuando son de tres sílabas en adelante. All right? Pero cuando fast, easy, pretty, big, entonces decimos bigger, faster, prettier, nicer. Okay, Miss Laura, pregunto. Vamos a de vos. Hi, teacher. I don't understand, profe. Teacher is here. Okay. Do you want listen to our questions? Yes, please, of course. Ask you or I ask to my classmate. Whatever you want. Okay. I start. Okay. Edenitso, what is your last name? My last name is Melendez. Okay. And where do you live? I live in Apopa City. Okay. And when do you go to the church? I go to the church on Wednesday and Sunday. Only 2 days? Yes, 2 days. Okay. Sundays in the morning and the afternoon too. Okay. Other question, profe. Why are you learning English? I am learning English for grow up in my work, in my personal life too, in the future get more money. Very cool, very cool. Some $2,000 for month. Yes, or more. Excellent. Who is your best friend? My best friend is Marisol. Okay, Marisol Chinchilla. Sí, la ausente. Se sentía mal hoy. Sí, me imagino.
It's my turn. Are you ready? In your turn, Edenis. Are you ready? Yes. Okay. He perdido el papelito, espérenme. Con copia, profe, no se vale. Bueno, vamos a improvisar entonces. Lo perdí, no es broma. Como ayer lo dejó de tarea la misma. You can do it, bro. Ayer la... Entonces yo hice la tarea, pero ya lo perdí. Bueno, vamos entonces a improvisar. What is your favorite color? Favorite color. I like the black. I like the black color. Okay. When do you visit your parents? I visit my parents at Saturday and sometimes Sunday. Okay, where do you live? I live in San Salvador and Urbanización Alto del Boulevard. Okay. Why do you are so happy? Why are you so happy? I am happy. How do you say por qué? Because I por qué? Because I am happy because I am here in my house. Okay. Esa se me olvidó. Who is your who is your teacher's name? Her name is Jessica Cerritos. Okay. Miss, I lost my paper. Okay. But you're doing great, Edenilson. Very good. Thank you. All right. En el papelito las tenía ya con Ede, ya con Ede, los otros, Ede, los Ede, 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 what do you eat? What do you eat like? Eat like. What do you eat like? ¿Qué me gusta comer? Yes. What do you like to eat? Okay. I like it. What do you like? I like to eat? Pollo. Pollo, pizza, I like hamburgers and vegetables. Oh my god. I like big banana, o sea, plátano, porque no sé cómo se dice. Okay. with beans and bread and coffee, so much coffee. Oh my goodness, Ede, ya me dio hambre, ¿de qué le pasa? Faltó la crema. Ajá, y el queso. I don't like. Sure. Don't you like the mayonnaise? Mayonnaise. No. Pettiness. No. Oh my goodness. All right. Interesting. Mustard. ¿Cómo se dice mostaza? Mustard. 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 You don't like it? Tampoco. Oh no, Ede. What happened?
Only ketchup. Ketchup, oh. Yes. All right, very good. All right, guys. Very good. We're going to go back right now, okay? Thank you. Okay. Okay. All right, very good. Jenny, ya está en su casita. Hi, Jenny. Very good. All right, guys, very good. So I was with Ede and Edith Lorena. Estuve también con Mari, Bea, and the Mari. Un rato por ahí. All right, very good, guys. Did you practice enough? Yes. Did you ask the questions? Yeah? Yes, I do. Excellent, very good. A ver, Chiqui, regáleme una de las preguntas que le hizo a su compañera o compañera o compañero, Chiqui. What is your favorite movie? Ah, and what was the answer? And I don't have the answer, but I can make. You can make it I up. I can build the answer. All right. Okay. And my favorite movie is, I don't know, Titanic, maybe. All right. Okay. Very good. All right. Very romantic. Very good. Okay. Let's see. Regáleme una de las preguntas que hizo, please, Diana. Your microphone, Diana. Diana, su micrófono está apagado. Perdón. Sorry. Okay, what do you do? Y me contestó, I do in my English class. Okay, thank you. Jenny, regáleme una de las preguntas que hizo, please. Jenny? Me. Yes, Jenny. Okay. Why do you buy that house? Oh my goodness, and what was the answer? I don't write answer. Oh no, Jenny, what happened? Okay. Y se acuerda, pero se acuerda más o menos the answer. Do you remember the answer? Because is the she says it's a big house. Mm. It's okay. I don't know. Okay, that's okay. It's a big house. Okay. That's fine. All right, very good, guys. Thank you so much for that. Okay, thank you, guys. Thank you, Jenny. All right, we're gonna go back to the book. Ya casi vamos a tomar la asistencia de la segunda hora. All right, let's see here. It says, I will be able to ask questions about someone else's duties at the workplace. Cuando hablamos de duties, son responsabilidades, all right? So that's what it is, duties, all right? Ask someone or ask some classmates about the duties they have to perform at their workplace, okay? Eso lo hemos venido haciendo desde, bueno, de hecho, de ayer, all right? So we're not going to do that right now. We are going to do this conversation, okay? So here we have Kevin and we have Albert. And it says, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for a new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What? Está temblando. No. What? No. All right. Es de mi imaginación. I'm sorry. Not here, maybe. Ya iba a salir corriendo. I'm sorry.
perdón, perdón, soy yo. All right, because I need someone to help me move some boxes. Soy Aloli. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay? Igual, acá si usted se fija, estamos, we're still using what does Mr. Ruiz have? All right, what time does he finish? So the WH question words, when does he have free time? So this conversation is talking about WH question words, okay? A ver, Charlie, can you please be Kevin? And Frank, can you please be Albert, please? Okay. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some to help me mold some box. Can you do me a favor? Mm-hmm. Me a favor. Can you do me a favor? Very good, Charlie. Sure. What is it about? What do Mr. Ruiz have to do that day? That day. Mm-hmm. I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent, Charlie. Very good. Thank you, Charlie. Thank you, Frank. Very good. Let's see. Michelle, can you please be Kevin? And Bea, can you be Albert? Woo! Okay. Bye. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I knew someone to help me move. Some boxes and can you do me a favor? Very good. Sure. What is about? What is it about? What does Mr. Reese have to do? Have they? I'm not so sure. What time does finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Excellent. Very good, Michelle. Very, very good. Thank you, Michelle. Thank you, Bea. Very good. All right, guys. So here, all right, cuando veamos, quiero ver dónde está aquí. Cuando veamos esto, what is it about? No lo diga tan separado. Hay que unir el sonido. We need to link the sound. So we say, what is it about? No decimos, what is it about? Ahora, siempre que usted vea el it, antes del it va un verbo, una el sonido. Take it, read it, put it, love it, write it. Okay, so siempre lo vamos a unir.
No lo vamos a decir write it, put it. No, it's put it, take it, read it. All right, so that is the pronunciation for that. Very good, guys. Okay, vamos a tomar asistencia y luego de la asistencia necesito que regresemos acá a la conversación y contestemos estas preguntas que están acá. All right. Vamos a seguir, ya, vamos a seguir con estas también de aquí. Tomo asistencia ahorita. A ver, Adilio Hernández Polanco. Presente. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Susana Elizabeth Alcántara de Roldán. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Present. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. All right. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Edith Loa, no, ya dije, María José Alfaro de Hernández. María José. Miss Jessica, igual Miss Adita tenía problemas con su teléfono. Present. Okay. Okay, okay, thank you, Chiqui. Thank you, María José, very good. Present. Yes, thank you, María José. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Present. All right, guys. Very good. Adita. Hola, Adita. Ya la tomé asistencia. No se preocupe. All right. Very nice, guys. Okay. So let's go back here. I want you to go back to this page right here. When we have, we finished reading this conversation. And now we need to do this. Number three, pair work. Read the conversation again to circle the correct words in bold. Then answer the questions. Entonces van a hacer, you have to do two things. Primero, subraye o elija el auxiliar que sea adecuado y luego contesta. Number one, number two, number three, number four. Después de eso nos pasamos a la página 32. It's raining again, I'm sorry. Y vamos a create questions with the words provided, okay? Con estas que están acá, vamos a realizar las preguntas. No están en orden. O sea, le falta algo ahí, más bien dicho, okay? Lo que quiero que hagan es, hagan la pregunta y contéstela con su compañero o compañera, all right? Ahí no hay ninguna información previa. Usted puede poner la información, la respuesta que usted quiera, ¿ok? One moment. Sorry, miss, andaba cerrando todas mis ventanas por la lluvia. La okay. Primera indicación, si me la repite, miss. Sí, Adilio, con gusto. A ver, esta, Adilio, en la primera, ¿sí? En el ejercicio 3, tiene que escoger cuál auxiliar es el adecuado y después contesta la pregunta basado a la conversación. Y en la página 32 tienen que completar la pregunta porque ahí no le están dando el auxiliar. Usted tiene que poner uno y después contéstela con la información que usted quiera porque aquí no hay una información previa. ¿Ok? Ok, miss. Thank you. All right, very good, guys. So we are going to finish with that today. Yeah, very good. So I'm going to stop sharing and I'm going to send you to your groups right now again.
Adita, ¿en qué grupo estaba Ada? Chiqui, ¿was Adita with you? Yes. Con mi chiqui estaba. Ok, Adita, ya la mandé. Gracias. Thank you very much. You're welcome.
Ay, no terminamos, Miss, y la otra nos faltó un montón. No, 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 ahorita acabo de entrar solo para ver cómo van. Todavía tenemos tiempo, ¿cómo van? Ok. I'm sorry. In the number three. But the question says, who do you think is going to help Kevin? Uh-huh. Who do you think? This is the auxiliar do. Sí, está bien. Who do? Porque le están preguntando a usted directamente, uh-huh. Who do you think? ¿Quién crees que ayuda uh-huh. a Kevin? Uh-huh. Ah, okay. But the answer says, I do. This is the answer I do. The answer would be, what do you think? Who's gonna help him? Do you think Albert is gonna help him? Do you think Mr. Ruiz is gonna help him? Who's gonna help him? Who do you think? It's Kevin. Okay. It's Kevin help for that. Albert. Excuse me, it's Albert. Okay, so you say Albert. You can say Albert is gonna help him. Puede ser, I do. Albert is going to help. Albert is going to help. Okay, number two, this for the auxiliar does. Why does Kevin need help? Say it again, Jenny. Why does Kevin need help? But the answer says, because he needs you to help him move the boxes. Why does Kevin need help? Or because he needs to move the boxes. He needs help because he needs to move the boxes. He needs you to help him move the boxes. No, he needs help to move the boxes. Okay. He needs help him move the boxes. Yes, okay. Jenny. Okay. And the number four, what? Excuse me, Maria Jose. Me perdí. Es que no le entendí entonces cómo quedaría. Estaba mala así. Because he need, no, he does need more some buses. No, in the number two, it's for the number two. The answer for number two. Yes. The number two habíamos puesto because he need move some buses. Está mala. He needs, no. María José. He needs to move some boxes. Thank you, teacher. Yes. De hecho, tendría que empezarla con because, ¿verdad? Because he needs to move some boxes. Okay, because he needs to move boxes. Thank you, teacher. And the number one, what do Albert have to under on Thursday? And the answer is he just checked the production. Mm-hmm. No. It's okay? Yes. Okay. And I have a question. Yes, María José. ¿Qué significa cuando dice it's okay, o algo así dice? Cuando dicen ¿usted? It's okay. Ajá. Está bien. ¿Y cómo se deletrea? It is okay. It is okay. Ajá. Ah, lo que nos explicaba, que une la palabra. Sí, en el, ajá, okay. Cuando usted le pregunta, is it okay, está bien, is it okay. Okay. Usted lo puede usar como para decir está bien o para preguntar está bien. Es diferente. Alright. Thank you, teacher. Yes, very good. I have another question. Okay. But I say, for example, I say my children is, do you finish it correctly? Yeah,
You can say, do you finish or are you finished? Are you? Are you finished? Are you done? It's done. Are you done? Are you done? Yes. Okay. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Okay. Okay, teacher. And the last is the auxiliary does. María José, no sé si María José tenía otra pregunta. Okay. María José, do you have another question? Yes, I have a question. Yes, what's your question? Después vamos a la page, a la next page, ¿verdad? La yes. 32. The create the, with the, no, create question with the word provide, ¿verdad? Tenemos, me dijo aquí, que tenemos que armar la oración, así como la las pregunta. Actividades que hemos sí. hecho, ¿verdad? Ajá. Y contestarla como nosotros sí. queramos. Dice. Exacto. Yes, María José. Okay. Thank you, teacher. Y you're la welcome. Última que creo que la misma iba a preguntar. Ok. Gracias, teacher. No, solo. Ok, en la number four, the auxiliary is does. Sí. What does Mr. Reese do on Thursday? Yes, because it's he. What does he do? Ya, es que eso me ha costado entender cuando usamos los propios nombres eso es para sustituirlos por los objects. I, they, you. Okay, eso es lo único que sí me ha costado un poquito. Ok, pero very good. Ok, pero es lo mismo, Jenny. Si usted ve Luis, por ejemplo, es un he. Si ve Ana, es una she. Ajá. Si ve Luis and Mario, se convierten en they. Si ve Susana y Claudia, en they. Si ve, por ejemplo, Claudia, Susana, and I, y yo estoy dentro de, la, de las personas, entonces es we. Ah. Pero la regla es... But we is for three. Ajá. Sí, mientras usted está incluida, sí. Ok. Si está el I dentro, pues sí. Por ejemplo, le digo Susana, Claudia, and I, sí es we. Pero si le digo Susana, Claudia, Roxana, no, eso es they. Ah, ok. Ok, thank you. You're welcome. Entonces, teacher, cuando es, por decirlo así, en terceras personas es que vamos a usar el das. Exacto, sí. Sí, María José. Y cuando es, por ejemplo, que nos incluye a nosotros, es el no, tú. Exacto, porque no, te convierte en siempre tú. Siempre tú. Se vuelve tú. Gracias, teacher. Very good. María José, de hecho, hoy le toca un ratito conmigo después de clase, le cuento. Otros 40 minutos de clase. Sí, super. No, y a Jenny ya se va acercando, Jenny. ¡Woo! ¡Nice! ¡Excelente! Yeah. Con ella son 3 segundos, teacher. Ay, no. No, hay muchas dudas. No, son sí. muchas, pero hay muy poquito. Sí. Ahí vamos. Gracias a Dios, okay. entendiendo poco a poco. Excelente, very good. Okay, thank you. Bye. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Okay, the answer number four. He says, entonces the auxiliary is does, okay? And the number that's four. What does Mr. Reese do on Thursday? Qué rico, vaya, aquí tengo yo, no le gusta el queso crema de este, mire mi chico. Sí, bueno, ¿eh? Chiqui Anadita, are you talking about food? You are gonna make me hungry. We are done. I know. Yes, okay. I'm sorry. No, that's fine. I'm just, lo que pasa es que no todos los grupos han terminado, entonces todavía van un poquito ahí, ya, pero ya casi vamos a regresar. Okay, we are done, but we have many questions about our sentences. Yeah, okay, let's check them right now, Chiqui. Okay, in the page 31, okay, part 3 and question number 1. Mm-hmm. What we choose does. What does Albert have to do on Thursday? Is this okay? Is that okay? That's perfect. Yes. Okay, and the answer was he has checked the production and blah 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 blah. Yeah, but he has to check.
He has to check. Okay. Yes. Okay, Miss Adita, write two. Why does Kevin need help? No, 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 en la página 31, Miss Adita, en la primera que hicimos. Espéreme. Ahorita. He has to check the production for the new product. Blah, blah, blah. Ay, Dios mío, ya me trabé. Pero que no es la... Write a report about... ¿Esa? No sé. Ajá, esa. La que termina con eso. Ajá. Pero ya me enchivolé. ¿Es la 2 o la 1? La 1. Ah. Habíamos puesto he has check, pero tenemos que poner he has to check. Ah, he has to check. La palabrita tú, Adita. Solo, ah, ok, ya. Yeah. He has to check the new product and... Production. Production and write a report about it. Ok, de ahí la número 2, Miss, escogimos... Does también, porque es Kevin, ¿verdad? Yes, of course, yes. Why does Kevin? Because he needs someone to help him move some boxes. Excellent, Chiqui. Very good, yes. Oh, okay, tenía duda en after him, to help him move. Y yo decía, to move? No, it's fine, to help him move. That's okay. Okay, número 3. Who do you think is going to help Kevin? Do, ¿verdad? Do porque yes, because you. It's about you. Yes, okay. And our answer is, I think that Mr. Ruiz is going to help him. Perfect. Apa, que teníamos varias opciones. Okay. Este tema siento que ha sido el más complicado de toda mi existencia. Oh, no. Ahorita ya se me cruza el das. Cuando no tiene que ser. O el, oh, no, ya estoy así. Sí, ahorita ya llegué al tsunami yo aquí. Nah. Y ahí, número 4, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Does, ¿verdad? What does Mr. Ruiz do? Y la respuesta, yes. La respuesta escogimos, I am not so sure. Yeah, it's okay. It's fine. The same as conversation. Al otro lado, nos parece un poco preocupante que todas escogimos das, pero no sabemos si está bien. Why does he have a meeting? Mm-hmm. Where does she process the payments? Yes. What does Ingrid do on Wednesday? That's right. And when does employee acquire the raw material? Perfect. Very good. Yes. Ah, pues that's estábamos helpful, preocupados that's... porque todo eran das. Está yo... perfecta. Será, dijo usted. Sentía que faltaba un do. Oh, por ahí. No. Todo das, ¿verdad que sí? Sí, todo porque todos son das. Terceras personas. Ah, ah, vaya. Súper bien. Vaya. Ah, pues así estamos. Y por eso nos pusimos a hablar de comida. Ah. Okay. Porque habíamos terminado. Claro, yo está no bien. Había cenado comer algo, mi queso. ¿Mande, Adita? Que yo no había cenado. Ya van a ser las 10. Ya somos dos, Adita, no se preocupe. Yo nunca ceno antes. Es que vengo de otra clase. Tengo Dios otra clase de 6 a 8. Qué barbaridad. Pero come. Sí, no te acuestes sin comer. No, después. Sí. Ok, bon appetit. Thank you. Very good. Ok, yo creo que ya han de estar terminando todos y todas regresamos, all right? Ok. Thank you. You're welcome. All right, guys, very good. So let's check your answers here, please.
Let's go back here to page 31. All right, let's see. Damari, tell me, I mean, read the question and give me the answer, please, for number one, page 31. Damari, your microphone is off. Number one is, what does Albert have to do on Thursday? Mm-hmm. The answer, Albert checks for the new product. Okay, Albert checks for the new products, or he has to check something, or he has to. Yeah, all right. So he checks the production, all right, for the new product. Very good. Charlie, what about number two? Question and answer, Charlie. The answer, okay. Why does Kevin need help? Because need move some boxes. Again, Charlie, the answer? Because he need move some boxes. Because he needs to move some boxes. Needs some boxes, okay. He needs to move, Charlie. Needs to move. Move, okay. Excellent, very good. What about number three? Let me see here, who do we have? Frank, can you do number three, please? Who do you think is going to help Kevin? Perfect. La respuesta es Mr. Ruiz. Okay. Podría ser nada más Mr. Ruiz o puede poner I think Mr. Ruiz is going to help Kevin. All right. Very good. Let's see. Chiqui, number four. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Uh-huh. I'm not so sure. Okay, you don't know, right? Usted puede poner, I don't know, I'm not sure. All right, o si usted quiso poner algo más. All right, very good. Okay. Excellent, let's see. Number one, Jazz, de la página 32, Jasmine. Why he have a meeting, okay? The question and the answer, Jasmine. Okay, the question is, why does he have a meeting? Mm-hmm. And the answer, he have a meeting because it's important. Okay. Ahora, he, lea la respuesta, he. Yes. Otra vez, he, la respuesta. He have a meeting. Ah, Jasmine, he have or he has? He has. Okay, very good. That's okay. He has a meeting. Okay, very nice. Why does he have a meeting? He has a meeting because it's important. Very good. Edith, what about number two? Okay. Where does she process the payments? Excellent. Uh-huh. The answer is, she processes the payments at bank. Excellent, Edith. She processes the payments at the bank. Very good. Thank you. Excellent. Very good. Jenny, number three. Okay. What does do in week on Wednesday? A ver, Jenny, what? Does? Uh-huh. Ingrid. Okay. Do on Wednesday? Okay, very good. What does Ingrid do on Wednesday? Uh-huh, on Wednesdays. She play on the park. She? Plays on the park. She plays. She plays. Yes. All right, she plays in the park. The park. Very good. Okay, very good. That's okay. Mari, number four.
Okay. When does employee, very good, Mari, yes, employee, acquire the real material? Excellent. The answer is, she acquired yesterday. Ah, ¿en pasado otra vez, Mari? hágalo presente, she acquired today. Okay, she acquires, con ese, ¿verdad? She acquires today. Okay, o le puede poner también, right, she now acquires the raw material right now, or today, or on Friday, si usted gusta. All right, very good. Okay, sorry. Excellent, very good. All right, guys, very good. ¿Alguien más que quiera compartir alguna de las respuestas? Porque obviamente sé que las respuestas varían. ¿No? Me? Okay, Beita, yes? What does Ingrid do on Wednesdays? On Wednesday? Ingrid, Wednesday. On Wednesdays? Wednesdays or Wednesday? No. Wednesday. La D es muda. Wednesdays. Wednesday. Mm-hmm. Ingrid goes at the church. Okay. Or church. The church, yes. Okay, she the goes church. To church. Church, yes. She goes to church. Yes, she goes to church. Yes, she goes to church. Yes. Excellent. Ahí me confundo porque le puse at. Ah, okay, no se preocupe, ya lo vamos a empezar a ver. Nos toca, ¿qué día es ahora? Jueves. El lunes, me parece. At. En ese caso el es at no va ahí. No, en ese okay caso es she goes to church. Mm-hmm. Very and good. It can be she goes to the church. No. She goes just to church. Ese, to cuando church. Se dice okay to the church es bien en español, a la iglesia. Yeah, I'm sorry. Yeah. No, it's okay. Nos pasa. Very good. To church. Very good. Okay. Tenemos unos 8 minutitos más o menos y hoy se me queda un ratito María José. A ver, yo les voy a hacer algunas preguntillas por ahí. No se las voy a poner en pantalla, solo listening, ¿ok? ¿Ready? A ver, necesito voluntaria, fíjense. Solo les voy a tomar yo la captura a mis propias preguntas para poderlas tener aquí y hacerlas más rápido. ¿Voluntarios o voluntarias? Hi. Permítame, porque no vi quién me dijo. Ay, mi. María José, excelente, María José. Mire una bien fácil. But very, very easy, please. Of course, María José, no problem. Super easy. All right, María José, when is your birthday? What? When is your birthday, María José? Mi preferencia. No. No, happy birthday to you. When is your birthday? Ah, es que no le escuché muy bien. That's okay. Perdón. My birthday is the 19th of March. Oh, okay. So your birthday is on March 19th. Excellent, María José. Very good. A ver, volunteer number two. Thank you, María José. Volunteer. Me, Jessica, congratulations on your birthday. Oh, thank you, Edith Lorena. Yes! Happy birthday to you. Thank you. Thank you.
That was very nice. Thank you. All right. A ver, solo por eso, Di Lorena. Question number two is for you. What is, Edith Lorena, what is your favorite food? My favorite food is fish. Oh, okay. Excellent. Very good. A ver, Beita, cualquier cosa menos I am fine. Esa no se la acepto. A ver, Beita, how are you today? I'm tired. Okay, very good. Very good. Por lo general, siempre que nos hacen esa pregunta, decimos, I'm fine. Mentira, no todos los días. ¿Y cómo podríamos decir? Depende para decir cómo esta, se siente. Pero podríamos decir. Si digo, ajá, es que es cierto, yo solo I'm fine, no sé cómo decir, ser así como, no ser sincera, pues, porque no puedo decir, ay, si me pongo ahí me voy a ministrar con todo aquí. Mire, hay muchas formas, Beita, usted puede decir, vaya, el I'm fine, que es el de siempre, ¿verdad? Pero puede decir, I'm okay, I'm great. Y no se oye así como pesado, I'm okay. No. I'm okay, está perfecto. ¿Sabe que se lo voy a poner en el chat nada más? Y de hecho, me acuerdan mañana, se los voy a poner en una diapositiva por ahí. Pero podríamos, para cambiar el I'm fine, puedes decir I'm just fine. Ya se oye diferente. Es solo I'm fine. I'm okay. Póngale el apóstrofe ahí para hacerlo más rápido. I'm doing great. I'm doing great. So-so. Okay. Tal vez no va a decir, mire, estoy mal, ¿verdad? Pero puede decir, I'm so-so. Hola, lo perdí, ¿no? ¿Me oyeron? Sí. Puede decir también, I'm good. I'm good. Yes, all right. Oh, no están tan bien. I'm not so good. All right. Puedo decir también, I'm sleepy, I'm tired. I'm thirsty, sediento. I'm thirsty, I'm hungry, I'm angry. Si usted está molesto, usted diga, teacher, I'm angry. No me cuente por qué, pero solo dígame, I'm angry. All right, I'm tired. Okay, hay muchas otras formas de decir solo, I'm fine. All right. Así que a partir de mañana, cuando entren a clase y les diga how are you, nadie me diga I'm fine. All right. Very good. Okay. Mire, y hay una pregunta para preguntar. Para preguntar no es como how are you o hay otra que es how do you do. How do you do? Ajá. Es igualita, vea. Lo que pasa es que es más formal. How do you do? Es mucho más formal. Pero yo lo confundo como, ¿qué estás haciendo? No, ese es what do you do. Ah. What do you do? What do you do? Exacto. ¿Cómo es? What do you do es qué estás haciendo. Sí, se lo pongo en el chat para que lo vean ahí. Sí. What do you do? Es una, ¿qué hace? What do you do? Pero esa no es que estás haciendo, vea, esa es qué hace. ¿Qué hace? Ajá. How, ¿y cómo te sientes? How do you do? Es lo mismo que preguntar how are you, lo que pasa que es más formal, vea. Es que una vez me preguntaron, how do you do? Uh-huh. Y yo le contesté otra cosa, nada que ver. Y yo, aquí trabajando. Oh, my goodness. Yeah, nada que ver. Entonces solo es el how el que cambia. Sí, exacto. How es cómo estás. Sí, es exacto. Y what es qué estás. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, porque yo le digo, what are you doing? Y si es qué estás haciendo. What y luego vamos desde lo más informal, que sería WhatsApp, no la aplicación, ¿verdad? Ajá. Pero es, hey, Kiki, WhatsApp. Y usted dice, I'm great. Miss, y si le preguntan, how about you? How about you? Ajá. ¿Es informal o es como no, más, es más de amigo? No, es informal, de hecho, Frank. How about you? Yo pensé que era informal.
No, si usted me pregunta, Jessica, how are you? Le digo, great, you? De un solo, no, no le digo, how are you? How about you? Y por eso le digo, si solo le diría yo, you, es mucho más informal. Si yo le digo, I'm fine, Frank, how about you? Es bien formal. Yo lo tomaba informal, lo pensé que era más de amigos. No, no, el no, al contrario. No. Desde, ¿sabes que los más de amigos podría ser nada más, how are you, fine, you? Or how are you, I'm fine, and you? Eso sí es más, más del día a día, más de cheros. Miss Jessica, and how you doing? How are you doing? How are you How are you doing es como, igual, como, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? How are you doing? Sí. How are you doing? Yo pensaría que me están preguntando qué estás haciendo. The answer can be, I'm doing... Perdone, the answer can be, I'm doing well, or I'm doing great. I'm doing great, I'm doing terrific, I'm doing excellent, I'm doing just fine, I'm doing... Okay. I'm doing something. What are you doing? Sí, Edith Lorena tenía una pregunta. What are you doing? Yes, miss. We can say, how do you feel? También. Ahora, Edith, eso de how do you feel, ya lo puse en el chat. How do you feel es más como, por ejemplo, yo sé que usted se sentía mal ayer. Y yo le digo, how do you feel today? Es más porque sé que hay un antecedente que usted tenía migraña ayer, por decir algo. Andaba engripada. Entonces, how are you feeling? Es como, o le pasó algo, yo sé, ¿verdad? Entonces le digo, how are you feeling? Es más para ese tipo de contexto. Ok, miss. Right? Y la otra, muchísimo más formal, no sé si ya lo han oído, y eso es para despedirnos, es what's cooking? What's cooking? Ajá, pero no le están preguntando, no le va a decir chicken o spaghetti o lasaña, ¿verdad? No le están preguntando eso. Y es nada más así que, what are you cooking? I'm fine, doing fine. All right. Ese es bien informal. Yo hubiera dicho, what did you say? I'm sorry. Yo hubiera dicho, sí, me gusta la galleta. Oh, no, my yes. Mire que ya vi que podemos hacer un repaso de solo de saludos y esas cosas. Súper genial. Very good. Sí. All right. De hecho, hay muchísimo que aprender, pero aquí vamos en el camino. All right. All right. Súper bien. All right, guys. Adilio Hernández Polanco, para que se puedan ir a descansar. Adilio. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, miss. Very good. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Present. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. A Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Excellent, guys. Thank you so much. Los veo mañana. Avancen con la tarea 12. All right. Thank you. Solo okay. Se me queda María José. Good night. Okay. Thank you, miss. Bye, miss. Bye, miss. And happy birthday. Happy birthday. Jessica.
Thank you, Maribel. Hay que comerse ese pastel. Hagámoslo, hombre. Sí, ya vamos a ver cómo hacemos. No se preocupe. Ahí llego en el par por el colegio un día de estos. Ahí la esperamos. Thank you. Very good. Ahí las voy a llegar. ¿Dónde voy a llegar? Vamos a organizar la llegada. Para llegar. Para llevar el pastel, nos avisa para llevarlo. All right, Edita, thank you. Okay. Bye, Edita. Bye, the Mari. Bye. Ajá, señorita María José, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? En mucho, teacher. Empecemos entonces, no se preocupe, dígame. Bueno, desde la clase número uno. Okay. No, teacher, la verdad que es un happy birthday. Yo pienso que mejor es que descanse, ¿verdad? No, no se preocupe, no, aquí estamos. Dígame, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Vale. Quería, más que todo, ¿cómo explicar? Bueno, lo que más o menos le pregunté en el grupo, del do y el dase. Sí. Vaya, ese lo puedo usar. Yo tengo la duda cuando aparece dos veces el do en una oración. Ok. Por ejemplo, yo creo que hoy vimos una. ¿Qué acción tiene una y qué acción tiene? Porque me imagino que el primero tiene un significado, por decirlo así. Okay. Y el otro... tiene otra función. Sí, claro. Entonces eso me confunde bastante porque, digo yo, entonces, y como uno siempre trata como de ir traduciendo, ¿verdad? Así es, sí, sí. Entonces, eso me confunde, teacher. Vaya, fíjese que le voy a contar. El do y el das, María José, son auxiliares, ¿ok? Para el presente simple. Ya dijimos que el do nos ayuda para el I, you, we, they y el does para el he, she, it. Ahora, también el do y el does sirven como verbos de acción, que quiere decir hacer. ¿Ok? Entonces, es ahí cuando usted lo ve dos veces en una misma oración. Voy a compartir mi pizarra con usted aquí. All right. ¿Puede ver, María José? Por ejemplo, yo le digo... What do you do on Mondays? ¿Ok? Entonces, este primer do, María José, es auxiliar. El auxiliar que le corresponde a you. Y este segundo do es el verbo, que quiere decir hacer. El do como auxiliar, María José, no tiene traducción para nosotros porque nosotros en español no usamos auxiliares. Entonces, este para nosotros no existe en español. Es como, digamos, las muletillas, ¿no? No, o sea, en inglés le llamamos auxiliar porque es como que le ayuda al verbo, ¿verdad? Pero realmente en español nosotros nada más preguntamos, ¿qué hace usted los lunes? No existe, para traducir el do como auxiliar, no existe en español. Pero tiene que ir en inglés porque es parte de su gramática, ¿verdad? Entonces, este do no tiene traducción para nosotros como auxiliar, pero sí tiene traducción como verbo, que quiere decir hacer, ¿verdad? Entonces, aquí decimos, ¿qué hace usted los lunes? ¿Verdad? Ahora, también va a encontrar esto, what does she do on Mondays? ¿Verdad? El does aquí, María José, es el auxiliar que le corresponde a she. El do es el verbo en forma base. Y lo ponemos en forma base porque ya llevamos el does. Ahora, ¿qué estoy preguntando? ¿Qué hace ella los lunes? Si se fija, el does tampoco tiene traducción como auxiliar para nosotros. ¿Verdad? Entonces sí tiene que recordar dos cosas. Uno, cuando usted lo vea dos veces, es uno está haciendo el papel de auxiliar y el otro está haciendo el papel de verbo. ¿Ok? Normalmente el primero es de auxiliar, ¿verdad? De hecho, siempre el primero va a ser auxiliar. En especial cuando es una pregunta, María José.
Porque si yo le digo, perdón, si yo le digo, por ejemplo, I do my homework. ¿Ok? Esta es una oración afirmativa, donde yo no, acordémonos que en oraciones afirmativas yo no llevo auxiliares, nunca. Entonces, el do sí tiene traducción porque está siendo usado como verbo. Yo hago mi tarea, ¿verdad? Uh-huh. O digo, por ejemplo, digo, Chiqui does her homework. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que Chiqui, ella hace, Chiqui hace su tarea, la de ella, no la mía. Chiqui does her homework. Igual esta oración aquí abajo es una oración afirmativa. Y en oraciones afirmativas no ocupo auxiliar. Ah, entonces si este does está aquí, es como verbo, no como auxiliar. Ok. Uh-huh. Y en negativas tampoco se usa. ¿Cómo no? Por ejemplo, yo puedo decir Chiqui. Chiqui doesn't do her homework. O sea que solo en las afirmativas, en las sentencias afirmativas no usamos. Exacto, María José, auxiliar no usamos. Uh-huh. Mientras que en las negativas y preguntas, sí. ¿Verdad? Si yo le digo, ah, usted me dice, teacher, yo no hago la tarea porque no entiendo, por decir algo. Entonces usted me dice, teacher, I don't do my homework. Yo no hago mi tarea. I don't do. El don't es el auxiliar que me da la pauta que es negativo. No tiene traducción más que no. Yo no hago mi tarea. Ok. Y cuando usamos, por ejemplo, y que estamos viendo la WH, uh-huh. No es necesario que lleve en todas las preguntas, no es necesario que lleve el auxiliar, ¿verdad? Sino que se usa como verbo. Solo para el who y el which, María José, no siempre vamos a usar el auxiliar después de la WH question, pero el where, when, how, why, si vamos a usar la WH question más el auxiliar más el sujeto más el verbo. Esa sería la uh-huh. estructura, María José. Ok. Entonces solo en who y en why no siempre, ¿verdad? En who y en which, María José. En who y en which. I wish. Uh-huh. I wish. No siempre se usa el auxiliar. Uh-huh. Ok, teacher. Fíjese que en estas de las siempre me cuesta aprenderme. No el significado, sino que siempre me confundo a la hora de armar las preguntas, ¿verdad? Para usar esta doble question. Porque, no sé, siempre me confundo que pienso que, o no sé si habrá alguna estrategia como para aprendérselos más fácil, el who, el why, hacer, o sea, que mi cerebro entienda para qué lo voy a hacer. Pues mire, no sé, ¿verdad? Pero sí puede como asociar, acuérdese que el where siempre va a ser como para un lugar, ¿verdad? Entonces como tener la imagen visual de una casa, por ejemplo, de un edificio. El who, como asociarlo con una personita, ¿verdad? Entonces, digamos, si usted pudiera como imprimirlo, entonces poder poner, por decirle algo, aquí la palabra who, en mi papel, que no se puede ver porque es blanco, y aquí a la par el dibujito, ¿verdad? Para que usted asocie la palabra con cómo lo voy a usar, ¿verdad? El who siempre es con persona, porque pregunto quién, quién trabaja conmigo, quién vive conmigo, quién se fue, quién está en clase, quién es su maestra,
¿verdad? Entonces, como la imagen que usted nos puso en la primera clase, cuando iniciamos la unidad 3. Exacto, sí, sí, ¿verdad? Y cuando dice quality es cualidades, ¿verdad? No, es calidad, calidad. ¿Y ahí cómo sería? Por ejemplo, cuando decimos... Lo que pasa es que después, María José, vamos a ver preguntas como... como, por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿cómo estuvo la clase? Y usted me dice, la clase estuvo bien. Ah, esa es calidad. Uh-huh. O la clase no estuvo tan bien, ¿verdad? Estuvo más o menos. O entonces, estuvo very excellent y todo, sí, eso, para exacto, usar esa, sí, esa frase, por decirlo. Yo, exacto, yo le digo, ¿cómo estuvo su día? Y usted me dice, excelente. O me dice, ay, no, teacher, fue un día matador, ¿verdad? Entonces hablamos de calidad, de cómo estuvo ese día o ese momento. Vaya, teacher, yo creo que hasta ahí. All right. Claro, bastante dudas. Perfecto. Y así usted también. Ay, perdóneme, mi hija, no, su cumpleaños, mire. No, fue no. Su regalo. No tenga pena, ya lo celebramos. Ay, pero sí, primero Dios, que Dios nos permita, ya cuando, bueno, aunque no sé si estas clases son presenciales o siempre son virtuales, siempre van a ser virtuales. Fíjese que vamos tengo entendido que vamos a manejar ambas modalidades en algún momento, ¿verdad? Todavía no tenemos la certeza de cuándo, pero sí parece que se van a poder tener presenciales si tenemos la afluencia de gente, ¿verdad? Pero igual, nosotros como Inglés Corporativo hemos tenido las clases en línea desde mucho antes de la pandemia. Entonces, sí, no fue tanto así como de sorpresa, ¿verdad? Sino que ya veníamos de hace unos 2 años previos que veníamos ya con clases en línea. Qué bueno, no sí, sabía. Sí, bueno. Cómo no. Y es bonito porque de repente hay gente que hemos tenido grupos que viene de o están en San Vicente, en Usulután, y obviamente no pudieran hacer las presenciales, ¿verdad? Exacto. Entonces como que se expande y le da la oportunidad a más gente, que esa es la idea. Exacto. ¿Verdad? Pero no sabe si nos cambian de teacher, a ver. Fíjense que a veces sí se cambia, ¿verdad? A veces se cambia después de 3 meses o de 3 módulos. Pero se va viendo, ¿verdad? A ver qué dice. Ojalá que no. No, es que como comentábamos ahí en el colegio con algunas compañeras, que sentimos que con usted estamos aprendiendo. Ah, miren, muchas gracias. Entonces, sí, de verdad, yo como le comenté la vez pasada, a veces no me logro conectar porque tengo otra, estoy estudiando una carrera, sí, no sí, en sí. Inglés, pero me toca algo pesadito, sí, me pero igual le digo yo ahí que en la nacional ya vi inglés, pero el uno de sí, basado en un lenguaje técnico que por la materia va. Así es. Entonces, no mucho le entendí a la teacher, por milagros pasé. Sí, por milagros pasé la materia, pero sí me cuesta bastante porque eso que le digo, ¿verdad? El claro, como encontrar una estrategia en la que uno asocie todo, o sea, siempre me ha costado el inglés, teacher, pero sí, hoy siento que voy bien. O sea, qué voy bueno, aprendiendo, María, aprendiendo y entendiendo y tratando de practicarlo. Que me alegra. ¿Verdad? Con usted. De verdad me así alegra. Así que, teacher, ya no la molesto. Y no, que no, el señor tenga me pena la para nada, no se preocupe. La queremos mucho. Servir. También y yo, esperamos que un día nos reunamos. Sí, hay que planearlo. Sí, cabal, le iba a decir que Miss Marisol me dijo de que ella se sentía mal. Ok. Ella a veces se pone mal de salud, y me escribió ahí como a las 7 y algo, que se sentía bien mal, entonces sí, le iban a inyectar algo y por eso es que creo que no se conectó. Ok, perfecto, María José, sí, es de estar pendiente, ¿verdad? Y muchas gracias por igual comunicármelo. Ahí me la saluda, espero que se sienta mejor. Vaya. A ella. Vaya, ticha. Un abrazo, por todo. Gracias. Bye.